Informe especial en RTVC Noticias. Los sistemas de transporte del país están en crisis por la pandemia y el vandalismo del pasado paro. En los próximos minutos veremos las voces de los usuarios de Transmilenio. Preparamos una crónica donde contamos el sistema desde los propios pasajeros. Los testimonios desde las regiones, en el Chocó, por ejemplo, donde fabrican su propio medio de transporte, o en Fonseca, La Guajira, donde el mototaxismo se volvió más que un negocio, o en Cali, donde el vandalismo destruyó el mío. Y las cifras, veremos en números cómo está el sistema de Transmilenio. Les vamos a explicar en qué consiste el llamado hueco financiero del sistema. Iniciamos. Este primer informe va a resultar interesante, sobre todo para la gente de las regiones. ¿Cómo es un viaje en Transmilenio? ¿Qué dicen los pasajeros? Y la gente, por supuesto. Crónica en RTVC Noticias. Yo salí de mi casa antes que saliera el sol. A las 6 es muy, muy lleno de gente, no hay por dónde caminar. Como usuario de Transmilenio propongo que manden más rutas. A muchos de nosotros se nos hace tarde. Por ejemplo, yo ya voy 10 minutos tarde para la oficina. Esto, como podemos observar, que está muy lleno. Y este es uno de los principales problemas, pienso yo, que tiene Transmilenio. Cuanto a la seguridad, terrible. Porque anoche me demoré un poquito más en salir de mi trabajo y el bus fue atracado. Ya hoy amanecí súper traumatizada. Me preocupa mucho la inseguridad que hay en este momento. Yo vivo en Usme, trabajo acá en el norte. Salgo bien. Y cuando hay esas manifestaciones, tienen la maña que nos recogen en los portales y nos dejan a mitad de camino y de ahí toca echar pata porque, para poder llegar. La ventaja es que es una vía única y uno puede llegar rápido al sitio donde va. Yo como usuario de Transmilenio, si quiero un transporte más digno y que sea un poco mejor para poder seguir usando este medio de transporte que nos brinda facilidad en algunos casos.